Siempre es cuando uno, estos días estaba pensando, cuando uno empieza con el teatro, de pequeño, de adolescente, uno siempre se imagina en un musical cantando. Después, más adelante, descubres que el teatro también puede ser de otra forma. Entonces, esto es como un regreso a ese primer sueño adolescente de estar en un teatro, además como el Teresa Carreño, en una producción como esta. Y bueno, haber trabajado con Luis es una de las satisfacciones más grandes que tengo. Oh.
experiencia extraordinaria. Increíble, difícil de vivir en Venezuela. Y la estamos viviendo y tenemos el privilegio de vivir esta experiencia en Venezuela, de montar un musical tan grande, tan grandioso, valga la redundancia, tan espectacular, tan lleno de detalles que lo hacen alucinante. Eso es Chicago. Muchas coreografías, muchos monólogos, actuaciones, interacciones, diálogos. Y yo estoy que no puedo, no quedo en mí. Me encanta actuar, me encanta escribir, pero hacer un musical es un sueño clarísimo que siempre tuve desde que tenía 5 años. Y ver que la vida te responde cuando uno proyecta algo que quiere hacer es muy gratificante. Yo no me hagan llorar. No. Yo la estoy escuchando. Así que me echan a perder el maquillaje. Para después. Déjame tragar. Para mí fue la muestra del país que yo creo que todos queremos. Un país donde todos pensamos diferentes, como aquí. Tenemos diferentes metas. Sí, seguramente tenemos diferentes opiniones políticas, pero por una meta común y muy elevada nos ponemos todos a hacer un gran equipo. Y ese es el país que todos queremos. I find myself in love racing the earth, and I'm soaked in your love, and love was right in my path, in my grasp, and me and you belong. Adina, Chicago. Chicago ha sido una experiencia única, increíble, demasiado. Aprendí de todo, hice unas amistades maravillosas. Eso es, creo, el sueño para toda actriz. De que, bueno, aprender a cantar, a bailar y ser parte de un proyecto, de un super proyecto como es Chicago. O sea, de verdad, para mí ha sido un sueño. Too much. Que he tenido de verdad, de ver a tanta gente así, querida, echándole tanto pichón y creyendo en un sueño de todos y de que eso sí puede hacer. Y vi dentro de este espectáculo a Venezuela, las ganas que tenemos todos de tener un país richísimo, y eso se siente en este espectáculo. Estamos todos dando así, como todo, para, bueno, para que se den las cosas así en grande. Eso es lo que siento. Gracias a Luis Fernández por soñar. Y gracias a Evenplo por ayudarme a mí a realizar ese sueño de Luis, de todos y tantos y tanta gente. En ese espectáculo está representado Venezuela. ¿Qué te puedo decir? Nada, pero un logro extraordinario que creo que va a tener consecuencias y que esas consecuencias sean beneficiosas para nosotros, para el público que va a disfrutar estos espectáculos y para todos los artistas que participaron en él, que merecen un vehículo para lucir sus talentos extraordinarios. Es mi meta. Squish. Cicero.